¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, pues estamos en este nuevo vídeo de mi canal. Voy a presentaros el capítulo número 27 de reviews de mis juegos de Mega Drive. En esta ocasión le toca el turno a otro nuevo jueguecito aquí, que lo tengo aquí con su cajita, y este está completito. Es un juego al que le tenía muchas ganas. Este es un juego de lucha. Es un juego de lucha que podríamos decir que es el primer gran juego de lucha que salió para Mega Drive. Es un juego que es originario de SNK, de Arcade y de Neo Geo. Y se hizo esta versión para Mega Drive. Hay otra para Super Nintendo, que pensaba que salió primero esta de Mega Drive, pero al parecer salió antes la de Super Nintendo. Pero es igual, de todas formas, este juego de Mega Drive es bastante superior al de Super Nintendo, pese a que los recortes que hay aquí en esta versión no están en el de Super Nintendo. Y este juego es este Fatal Fury para Mega Drive. Una portada fantástica y un juego muy fiel al original de Neo Geo y Arcade. Y este es el primer gran juego de lucha que salió en Mega Drive, porque salió antes del Street Fighter 2. Voy a abrir el cartucho para enseñar, bueno, la caja para enseñaros el interior. Tenemos por un lado aquí el cartucho del juego. Tengo que revisar algunas imágenes antiguas que le saqué fotos al juego esto para ver si el color está correcto, porque lo veo un poco como si se estuviera borrando el color de la portada, porque aquí está mucho más colorido, igual que en las instrucciones que tengo aquí, que están ya un poco rompidas, ya se le empieza a soltar páginas y cosas. Aquí están las instrucciones. Así las tenemos aquí, y lo de siempre en blanco y negro, como en Occidente, como hacían la mayor parte de las veces. Voy a guardar ya el cartucho, el jueguecito. Aquí lo tenemos. Vale, pues este Fatal Fury es el, como digo, el primer gran juego de lucha que salió en Mega Drive. Es un juego que es originario de SNK, es de 1921 la versión original de Arcade y Neo Geo, y este port de Mega Drive fue programado por Galbrain y Aspect. Y salió primero en Estados Unidos en 1993. Allí fue publicado por Takara. Después, en Japón y Europa, fue publicado por Sega, también en 1993. El de Super Nintendo creo que es de 1992. Ni en Japón en 1993, algo así, no lo recuerdo. Pero en fin, hay que decir que este es un juego, un gran juego de lucha, que está un poco quizás infravalorado hoy en día, porque es el primero de la saga de Fatal Fury, de los famosos de King of Fighters, porque es el más limitado de todos, de todos los niveles. No tiene una gran variedad de personajes, una gran cantidad de personajes, no tiene demasiados. En el modo historia solo podemos controlar a tres luchadores, que son estos tres que están aquí. Este que es Terry Bogard, su hermano Andy Bogard, y el amigo de los dos, que es Joe Higashi. Y aquí está el gran enemigo del juego, el Howard Geese, que es el malo, que mató a los padres. Es una historia de venganza, en medio de un torneo. Bueno, en el modo historia solo podemos controlar a tres personajes, y en el modo después, en el modo normal de escoger para pelear, simplemente por pelear, pues podemos escoger al resto, y con un truco incluso podemos escoger al jefe final. Bueno, la cosa es que esto es un juego de lucha muy el estilo de Street Fighter 2. De hecho, el creador del juego de este Fatal Fury es el mismo que se encargó de hacer el primer Street Fighter, el Street Fighter 1, que es bastante desconocido y bastante flojo. Y esto creo que lo planteó como una especie de secuela de Street Fighter. Pero, bueno, el tipo dejó SNK, digo Capcom, se fue a SNK,
Ya está. Pero bueno, lo importante es que tenemos este gran juego de lucha, que la gran característica del juego, porque es muy estilo Street Fighter, la forma de realizar combates, el modo de manejar los muñecos cambia un poco, porque en vez de ser tres botones de patada y tres de puñetazo, son dos de patada, uno de y dos de puñetazo. El caso es que otra de las gran características del juego es que hay dos planos en los escenarios y podemos pasar de un plano a otro. Bueno, disculpad porque se me dio le di a parar el vídeo sin querer, así que hubo aquí una pausa. Solo quedaré a darle a pausa para que pausara el vídeo, pero da igual. Seguimos con este Fatal Fury para Mega Drive, que es el. Ya digo, hay dos planos en los combates que podemos pasar. No, a diferencia de las segundas, de las siguientes entregas, no podemos pasar a voluntad, sino que nos golpean y pasamos al segundo plano, al fondo. Y así es como tenemos que atacar después. Después podemos atacar desde el plano dando patadas hacia el rival y cosas así. Es una cosa que está bastante chula. Pues, a nivel técnico, voy a hablaros de lo que es a nivel técnico. Pues los personajes tienen un tamaño adecuado, animaciones bastante buenas, los diseños están muy bien. Es en general un juego bastante vistoso con los personajes. Los escenarios son bastante variados y detallados. Y de color están bastante bien. Además cambia el color de un rango a otro porque va avanzando el día. Sin embargo, hay que decir tampoco que no llegan a la calidad de, por ejemplo, Street Fighter 2, ni a la calidad de la secuela de Fatal Fury 2. Pero para ser el primer gran juego de lucha de Mega Drive, está bastante bien este jueguecito. Y después, las músicas del juego están también muy bien, suenan bastante bien, son bastante mejores que las de que salieron y se hicieron para la versión de Super Nintendo. Y en general, pues la música está muy bien. Los efectos de sonido, efectos de sonido de los golpes son bastante contundentes y las voces un poco chirriantes, no demasiado numerosas, pero bueno, son tolerables. Y pasando el tema de la jugabilidad, hay que decir que es un juego de lucha que es muy fácil de controlar. No es un juego de lucha demasiado complicado. Depende también del nivel de dificultad. En el nivel de dificultad más elevado sí que se hace bastante cuesta arriba. Pero en general es un juego de lucha, ya digo, asequible. Y después tiene el defecto de que hay pocos personajes manejables y además se eliminaron dos personajes del juego original. Uno que es uno, ¿cómo es? Billy Kane, creo se llamaba, que es un británico que ataca que lleva una camiseta con la bandera de Inglaterra y que ataca con una especie de bastón. Y después el otro no me acuerdo cómo se llamaba, era un tío que hacía como Muay Thai o Taekwondo y se emborrachaba y un personaje bastante interesante. Esas son las mayores desventajas, tampoco tiene fases de bonus. El resto del juego es muy semejante. Ay, sí, se me desprendió aquí esta pegatina. Ay, mierda. Vale, da igual. Bueno, es muy semejante al resto del juego y en general es un muy buen juego de lucha. A mí me gustó, la verdad es que me gustó mucho este juego. Vale. Y bueno, voy a dejar ya este Fatal Fury por aquí y espero que os haya gustado el vídeo. Dadle me gusta si ha sido así. Comentad lo que opináis de este Fatal Fury para Mega Drive. Visitad mi blog Mundo Retro Gaming y mi otro blog Palabra de Isaac Lez. Ya sabéis, es LEZ, que es mi blog donde publico mis historias de ciencia ficción, terror y fantasía, pero sobre todo terror porque es lo que mejor se me da. También me gustaría mucho que suscribierais a mi canal y que activarais todas estas cosas que se activan para que se os avise cuando suba nuevo contenido. Bueno, lo dejamos aquí. Hasta luego.